¿Qué tal? Buenos días. Sean bienvenidos a esta edición de Noticias 12. Les saluda con mucho gusto Marcos Medina. Gracias por permitirnos entrar a esta hora hasta la comodidad de sus hogares. Tenemos mucha información preparada para usted. En breve estaremos desarrollando todo nuestro contenido. Pero antes queremos saludar a quienes fuera de nuestras fronteras también se suman a nuestras transmisiones en simultáneo en redes sociales y siempre están al tanto del acontecer nacional e internacional. www.canal12.com.ni, nuestro sitio web, donde también encuentra detalle de cada una de nuestras noticias. Vamos sin más preámbulo al detalle de las informaciones. Lo hacemos con la entrevista que hemos realizado a Monseñor Juan Abelardo Mata, obispo de la diócesis de Estelí. Con él analizamos un poco la coyuntura nacional, particularmente las dificultades que está teniendo la oposición en la unificación de todas las fuerzas democráticas. Monseñor Mata también se refirió a los postulantes, precandidatos a la presidencia de la República. Indica que hay algunos que cumplen con ciertos requisitos que la población demanda para la transformación de Nicaragua. Sin embargo, todavía no se atreven a mencionar cuál podría ser la persona idónea para los nuevos rumbos de nuestro país. También aprovechamos la entrevista con Monseñor Mata para consultarle sobre las expulsiones recientes de sacerdotes misioneros que realizaban trabajos pastorales en nuestro país. Ante esto, Monseñor Mata indica que ya se han comunicado directamente con la Nunciatura Apostólica, le han expuesto los casos de las expulsiones y esperan que de forma diplomática esta situación se detenga. Veamos la entrevista con el obispo de Estelí, Monseñor Juan Abelardo Mata. Definir a alguien concretamente en blanco y negro en este momento nos parece muy prematuro. Sí he visto, he escuchado a algunas personas con proyección social, pero a veces muy utópicas o vistas nada más desde su experiencia técnica o el servicio que como profesional ha dado a la República. Pienso que las propuestas que pueden irse hilvanando tienen que ir mucho más allá de un sector que sea ganadero o sector obrero o sector mismo de la juventud, que dicho sea de paso, uno siente que toda la fuerza juvenil ha venido a menos, no se les oye en verdad una beligerancia, una fuerza en plantear lo que en un principio la misma juventud encendió la pólvora y los padres de los jóvenes y parientes y amigos empezaron a hacerle eco a esa lucha. Creo que se ha venido a menos o este modo de hacer política, buscar acomodos, ya entró en este liderazgo de jóvenes y se está por eso menguando. Creo que los líderes deben girar en torno a una visión común de Nicaragua. ¿Qué Nicaragua queremos? ¿Hacia dónde quisiéramos tenerla dentro de 5 años? ¿Qué metas concretas en el reto del concierto de todas las naciones y hacia dónde va la fuerza de las instituciones mundiales y qué como Nicaragua puede flotar en todo esto y no ser víctima con esto del estado profundo, de una gobernanza mundial? Nicaragua puede venir a ser víctima de todos estos oleajes internacionales. Máximes es un país altamente endeudado, va a ser en verdad un cascarón de nación sin consistencia alguna si no tenemos visión de nación, programas de desarrollo, centros de interés en los cuales giren diversas acciones en la República. Y eso se requiere que los líderes se reúnan a dialogar. Aquí está el punto de diálogo, no de la casilla, no de la bandera, no de cuántos indios yo cacique tengo a mi favor, sino qué nación quiero construir y cómo podemos construirla todos los nicaragüenses. Y es un programa el que en verdad podrá unir todas las fuerzas dispersas, que son preciosas. Si uno las ve individualmente, son muy valiosas, pero falta más coordinación. Por eso hemos saludado con mucha alegría el esfuerzo que estos dos ya ancianos, pero sin embargo de corazón joven, están llevando adelante esta comisión de buena voluntad, que al presente está integrada activamente por don Fabio Godea y el doctor Tundermama.
He sabido que últimamente se les une el Big League, también soñando con esta Nicaragua que todos quisiéramos. Y me alegra que surjan estas iniciativas para buscar la unidad, no para derrotar simplemente a una persona o un partido que siento que ya dio todo lo suyo, sino por construir una Nicaragua nueva. Monseñor, justamente sobre este tema, ¿han habido algún acercamiento, alguna invitación de parte de algún miembro de la oposición para con algún obispo en particular o la conferencia episcopal que le permita de alguna manera ayudar a esta reconciliación o esta unión de las fuerzas democráticas? Sí, ha habido peticiones explícitas, muy concretas hacia mi persona. Yo en este periodo de mi vida estoy cerrando una etapa fundamental como obispo. No es que dejo de ser obispo, pero sí dejo de administrar y estoy haciendo el recuento de todo mi servicio pastoral en la provincia, muy especialmente aquí en la diócesis de Estelí, que soy el obispo que al presente ha estado más tiempo en el mismo lugar. Los demás han oscilado, han bailado en diversas diócesis. A mí, pues, me han permitido seguir trabajando hasta el final de mi periodo apto de servicio y eso requiere, en verdad, mucha concentración. No es que no me interesen las cuestiones de la patria, al contrario, me interesan muchísimo, pero creo yo que sirvo a la patria siendo responsable en lo que se me ha confiado y dar cuentas al que viene detrás y, configurando todo un equipo de trabajo con mi presbiterio, porque los proyectos no son del obispo Mata o del obispo tal, sino de la diócesis de Estelí, que está en su corazón, ese presbiterio. Es lo que yo amo, lo que yo digo, es la importancia del diálogo, del encuentro, de la evaluación, de la planificación, de tener una mirada común. Y creo que don Fabio y el señor Tunerman pueden hacer, por su larga experiencia, un gran papel. Nos han convidado, sí, yo no acepté por la situación concreta en que me encuentro, además que la salud no está ya la misma de cuando vine hace 30 años, y han también pedido a la conferencia si puede delegar a alguien. Habíamos estado barajando la posibilidad del ilustre abogado Erdosia, que el señor justamente en esos días mismos lo recogió, lo cual pues no era la persona que teníamos que nombrar. Todavía como conferencia no hemos llegado a una decisión concreta al respecto, pero sí, no quitamos la posibilidad de alguna manera el apoyo moral, darlo y sostenerlo a estas nobles causas por encauzar la nave de la política nicaragüense. No somos políticos, no es nuestra función, pero sí servimos al mismo pueblo que sirven los políticos y lo servimos nosotros desde su corazón, desde la conciencia del mismo pueblo. Y en ese aspecto, sí, la iglesia hace política, no partidaria, pero sí la política del Padre Nuestro. Monseñor, eso indica entonces que desde la Comisión de Buena Voluntad es que ustedes han recibido esta invitación a sumarse a estos esfuerzos. Y solo para quedar claro, entonces, ¿la conferencia realmente está pensando en nombrar a alguien que se sume a la coalición o que sea garante de lo que ahí se discuta? No, concretamente no estamos pensando al presente en esto, que está la posibilidad, que está el campo abierto para poder ser más eficiente o más, ¿cómo decir?, más activo en la colaboración, sí, pero no, al presente no hay decisión alguna. Monseñor, ¿por qué la conferencia episcopal ha estado muy callada? Piensan algunos sectores en el contexto en el que vive nuestro país. Comúnmente hemos visto en años anteriores pronunciamientos, mensajes pastorales que tocan realmente la realidad nacional y que hacen reflexionar al pueblo. ¿Se espera un próximo mensaje pastoral de la conferencia? Sí, se está preparando, justamente creo que sale en estos días en ocasión de la Cuaresma un mensaje llamando a esta responsabilidad que todos tenemos como cristianos y ciudadanos honrados, para citar a San Juan Bosco. Se está pensando en un mensaje. ¿Por qué la conferencia callada?
usted sabe, pues hemos sido afectados con la muerte de un obispo, en este caso ya de Monseñor David Sewitt, nos afectó bastante y quedó sí una en el aire y confiada a Monseñor Schmidt, que esto son voces que tienen mucho peso, sobre todo para ese inmenso territorio de que constituyó antiguamente Celaya y conformaba el Vicariato Apostólico de Bluefields y que después fue dividido. Monseñor Schmidt también ya puso renuncia y esto de esta manera también el esfuerzo que hemos tenido es crear, consolidar las nuevas diócesis y apoyar el nombramiento de los nuevos obispos, que ya dos han sido nombrados. Hace falta nombrar al de Siuna, nombrar al encargado del vicariato, si es que el vicariato lo hace independiente, estamos en eso, en esa lucha, porque el vicariato ha sido reducido a los misquitas, los misquitos. Está el caso mío, ¿no? Que tiene que irse barajando el sustituto. La muerte de Monseñor Bosco también nos afectó enormemente. Todo esto no nos ha permitido coordinar los esfuerzos conjuntos para hablar una sola voz a este pueblo. No es que no hemos hablado, cada obispo ha hablado de su propia experiencia y la realidad de su propia diócesis, pero continuamente estamos intercambiando opiniones y esperando el momento adecuado para hablar en conjunto. Ahorita viene ya Cuaresma y en Cuaresma ciertamente se hablará. Monseñor, hemos visto recientemente y conocido de sacerdotes extranjeros que sirven en nuestra patria que han sido expulsados. ¿Cómo la Iglesia recibe este tipo de notificaciones y estos sacerdotes han recibido algún tipo de presión, amenaza? ¿Qué conocimiento tiene la conferencia en torno a esto? Bueno, con mucho dolor vemos esto, que gratuitamente se coarta la actividad pastoral y por lo tanto la permanencia en el país de personas que han venido a dar su sangre, dar su vida por apoyar la acción pastoral en esta provincia eclesiástica. Se ha tomado muy fuerte contra los sacerdotes extranjeros. Algunos sacerdotes que tenían ya el permiso por 5 años se le fue reducido a 6. A otros a 2, a otros a 1 mes, y sin considerar distancia, sin considerar los esfuerzos que debe hacer el hombre para hacer, o la religiosa también, porque está con la religiosa el mismo problema. Gente que, por ejemplo, trabaja en Haití o en el río Coco, abajo, tiene que presentarse mes a mes a Managua, lo que implica de costos, de pérdida de tiempo. Para el sacerdote y la mengua en todo el trabajo pastoral. Hemos elevado nuestra queja a las autoridades competentes, pero ante todo esto es silencio total y radical y siguen adelante en el proceso. Hemos pedido también la intervención de la Nunciatura al respecto, ya que hay acuerdos, se supone, de nación a nación, de gobierno a gobierno, de estado a estado, en este caso el Estado Vaticano y el Estado nicaragüense, y que hay ciertas reglas internacionales que deben ser respetadas. La nunciatura sí se ha puesto a nuestra disposición para reforzar los casos que vamos presentando en su debido momento. Ahí teníamos declaraciones de Monseñor Juan Abelardo Mata, obispo de Estelí, sobre los diferentes temas de coyuntura nacional. Indica que también han recibido invitación de la Comisión de Buena Voluntad para que desde la Conferencia Episcopal se designe a alguien que sea incluido en esta comisión que busca la unificación de las fuerzas democráticas de Nicaragua. Vamos a continuar con más informaciones. Lo hacemos ahora con la reciente remoción del cargo de embajador ante el Vaticano del ex subdirector de la Policía de Nicaragua, Francisco Bautista Lara. Al menos así se conoció esta mañana a través de una publicación en la Gaceta Diario Oficial. Y es que a pocos días de solo haber cumplido 5 meses como embajador de Nicaragua ante la Santa Sede, mediante el Acuerdo Presidencial 30-2021, el gobierno de Nicaragua dejó sin efecto el nombramiento de Francisco Javier Bautista Lara, quien fuera subdirector de la policía en Nicaragua. La notificación la realizó el gobierno en la Gaceta, tal y como le referíamos,
Y también, por consiguiente, mediante el acuerdo presidencial 31-2021, se dejó sin efecto a Bautista bajo el cargo militar de la Orden Hospitalaria de San Juan de Jerusalén de Rodas y de Malta en su calidad de concurrente. Fuentes consultadas por Noticias 12 explican que esta remoción de un doble cargo ocurre cuando un país de bajos recursos mantiene un mismo embajador o representante en varias sedes diplomáticas y al dejarse sin efecto uno de los cargos, por consiguiente también se le remueve de los otros cargos o las otras responsabilidades que tiene en sus manos. Esta decisión del Estado de Nicaragua constituiría una falta de seriedad ante la más antigua diplomacia constituida en Ciudad del Vaticano. Francisco Bautista Lara había sido nombrado el pasado 1 de septiembre del 2020 como embajador de Nicaragua ante la Santa Sede allá en el Vaticano, según el acuerdo publicado en la Gaceta Diario Oficial. Repetimos, Francisco Javier Bautista Lara, la persona que usted ve a la par del Papa Francisco, ha sido removido de su cargo como embajador ante la Santa Sede. Así se conoció esta mañana mediante el acuerdo presidencial 30-2021, que dejó sin efecto alguno la responsabilidad de Lara en la Santa Sede. Justamente ya hay reacciones en torno a lo que pudiera significar esta remoción repentina del cargo de Lara en el Vaticano. Según el exministro de Defensa, Avil Ramírez, esto de alguna manera deja entrever que ocurrió algo que no se está revelando a la opinión pública, pero además demuestra una falta de seriedad en la actitud del gobierno de Nicaragua ante la Santa Sede. Escuchemos. Bueno, nuevamente Nicaragua será noticia por una falta de tacto y una falta de delicadeza en el manejo de sus relaciones diplomáticas. El señor Ortega ha sido el único mandatario en todo el planeta que ha tenido problemas en su relación con el Estado del Vaticano. Pues recordamos que en el año 1983, en ocasión de la visita de Juan Pablo II, el bochorno que significó para los nicaragüenses lo ocurrido en la llamada Plaza de la Revolución, ¿verdad?, cuando el Papa fue interrumpido en la Eucaristía. Después, en el año 2007, cuando propuso como embajador a don Álvaro Robelo, quien no fue aceptado, nunca se le otorgó el placer de estilo, y después el señor Robelo salió atacando a Monseñor Jean-Paul Gauvel, el nuncio apostólico de su santidad, acusándolo de haber conspirado con otros nicaragüenses por el rechazo del Papa Benedicto XVI al embajador propuesto. Y ahora, pues, que el señor Bautista Lara presentó sus credenciales en octubre del año pasado y 4 meses después se le cancela su nombramiento. Es una verdadera falta de tacto en su manejo con la diplomacia más antigua del mundo. Más de 18 siglos de diplomacia que están siendo en su relación con Nicaragua quedando por el suelo. Ahí teníamos declaraciones del exministro de Defensa Avil Ramírez en torno a esta remoción del cargo de embajador a Francisco Bautista Lara. Hacemos un breve corte comercial. Al regresar tendremos más información para usted. Continúe con nosotros. Estamos de regreso con mucha más información. Gracias por continuar con nosotros. Esta mañana, especialistas médicos han realizado un conversatorio que fue divulgado en redes sociales, donde básicamente hacen los planteamientos en torno a la situación real del coronavirus en nuestro país. Una de las principales limitantes de estos médicos para realizar un diagnóstico completo es que no hay mucha información en torno a los contagios de COVID-19, al menos de la parte oficial. Sin embargo, hay algunos registros que les permiten a ellos determinar algunos hallazgos que les presentaremos a continuación. Veamos. En un momento, cuando nosotros pudimos alertar a la primera ola, contábamos con el boletín epidemiológico semanal del ministerio. Hoy llevamos 9 meses sin ese boletín. Lo suspendieron, lo cerraron.
y llevamos 9 meses sin esos datos. Para la segunda, esta segunda ola, no hemos tenido la oportunidad de hacer la alerta que pudimos hacer en el momento de la primera ola. Pero pudimos hacerlo con los datos del observatorio. El observatorio ya nos estaba diciendo en diciembre que esto estaba para arriba. Y fue correcto. Cuando ya mi propio Ministerio de Salud hizo su último reporte epidemiológico, que es totalmente atípico desde el punto de vista técnico, es totalmente infundado la forma de presentarlo. El último reporte epidemiológico del año 2020, que cierra el mes de diciembre, nos percatamos de un salto en la mortalidad por neumonía que reportan, en donde durante el mes de noviembre el promedio semanal eran 5 muertes y para el promedio que ellos mismos reportaban en el mes de diciembre, semanalmente durante 5 semanas seguidas reportaron un promedio de 25 fallecimientos. Ese es un salto espectacular, es un cambio de tendencia totalmente que claramente nos alertó sobre el inicio de una segunda ola, en la cual aún seguimos. De acuerdo al Observatorio Ciudadano, hemos podido ver un mantenimiento, una persistencia en el incremento de la letalidad. Es decir, entre la relación entre muertos y casos que se reportan, hay un aumento constante de la letalidad, mucho más lento que la primera ola, lo advertimos, con poca información para poder hacer estimaciones de su posible ascenso y demás. En este momento no podemos afirmar cómo claramente hicimos un intento de una distribución, ya vimos y presentamos cuáles departamentos estaban mostrando el mayor incremento en el último mes, y eso nos puede señalar, debería estar siendo base incluso para la planificación de las acciones que no hemos visto todavía en términos de buscar positivos, rastrear contactos, aislarlos, ¿sí? Que es uno de los mecanismos de control de la epidemia y de prevención más importantes, y toda la prevención se ha concentrado básicamente en lo que de manera autodeterminada la población ha decidido hacer como autoprotección. Sí, entonces, en este momento estamos en un ascenso lento, no sabemos cómo va a resultar, es muy grande la incertidumbre, no podemos hacer afirmaciones contundentes con la información que disponemos. Esos 23 cambios que realizó el virus son peligrosos porque lo hicieron en poco tiempo y en un solo lugar. Entonces, si estamos atentos a ello, hay variantes que son similares, tanto en Inglaterra, en Brasil, en Sudáfrica, en Japón, se han observado, pero ya aquí en América, 22 países tenemos ya esa nueva variante. Ahora, ¿cuál es el problema con la nueva variante? En primer lugar, que es más transmisible. En segundo lugar, que por ser más transmisible, van a haber más casos, más complicados y más fallecidos. En tercer lugar, que hasta el momento la vacuna es efectiva, pero si sigue haciendo cambios, pues posiblemente no lo sea en el futuro. Y por último, plantearles que este virus no presenta sintomatología diferente a la gente, es exactamente lo mismo, o sea, no vamos a ver diferencia, lo que vamos a ver es que se aumenta y por tanto el Ministerio de Salud debe estar vigilando qué tipo de virus tenemos en el país, porque la capacidad técnica y equipamiento existe. Gracias, doctor Argüello. Vamos a, después de lo que nos explicó, de cómo está el virus, de cómo se presenta, ¿qué nos podría decir de los síntomas? ¿Cuáles son los síntomas, los malestares? ¿Y cuándo la persona debería de aislarse o ponerse en cuarentena? Esto es muy importante para que conozcamos el desarrollo, cómo comportarnos frente a la enfermedad. Como este es un virus que afecta al ser humano, te afecta a todos los órganos. Comienza primero, ¿verdad?, introduciéndote por el ojo, por la nariz, ¿verdad?, o por la boca, y una vez que se introduce, entra directamente a la célula y se comienza en esa célula, a apropiarse de ella y a multiplicarse en miles y millones de copias. Y esas copias que va haciendo van
concentrándose en algunos lugares, especialmente en los órganos. Le gusta primero el pulmón, a donde se mete, luego inflama todo el resto de órganos, y eso explica la variedad de síntomas que podemos tener: pérdida del olfato, pérdida del gusto, diarrea, dolor de estómago, dolor de cabeza, fiebre, tos, dificultad para respirar. Y los signos de alerta es cuando te cuesta respirar o cuando sentís una opresión en el pecho, como que un gordo se te está sentando arriba del pecho, y cuando te sentís que cada vez te vas deteriorando más. Y es importante también ver cómo tenés tu oxígeno, porque se te puede bajar el oxígeno y eso te puede llevar a complicaciones. Entonces, como decíamos, es bastante, bastante variado la sintomatología. Como estamos en pandemia, cualquier cosa que sea parecida a gripe, tenemos que sospechar que es COVID-19. Inclusive, si vemos que nada más tenemos dolor de cabeza, que nos dio fiebre y se nos quitó, puede haber sido. Porque va a depender de tu condición física para aguantar la enfermedad, pero también de la cantidad de virus que vos respires. Entre más virus respires, vas a tener una enfermedad, digamos, con mayor sintomatología. La otra cosa importante, que si una persona tiene el virus o cree que tiene el virus, porque en nuestro país no tenemos acceso al examen de laboratorio, cuando ya en otros países hasta pruebas rápidas, hasta en la farmacia puedes comprarla y puedes tener la prueba, tenés que aislar a esa persona. ¿Cuánto tiempo lo vas a aislar? Esa persona que está enferma la vas a aislar 10 días, hasta 10 días después de que desapareció el síntoma. O sea, si hoy yo ya me sentí mejor y no tuve síntomas hoy, sumo 10 días y el día 11 ya no lo transmito. Pero mis contactos, las personas que estuvieron cerca de mí a menos de 2 metros de distancia, ellos tienen que ponerse en cuarentena por un periodo de 10 días para ver si aparece o no la enfermedad. Pero además, como se transmite sin síntomas, estando el 80% de los niños asintomáticos, el 45% de los adultos asintomáticos, entonces es importante mantenerse durante esos 10 días separado del resto de la familia, por lo menos a 3 metros de distancia, ¿verdad? Si no podemos tener otro cuarto. Ciertamente las emergencias sanitarias tienen la particularidad de ser muy demandantes y desafiantes para la salud mental, y una de las razones fundamentales es casualmente la incertidumbre. Si entendemos en este caso con el coronavirus, con la COVID-19, de que es algo nuevo, algo que no se conocía, pues esta incertidumbre fue todavía mucho mayor. Tan así que todavía siguen los estudios, todavía siguen las investigaciones sobre qué hacer con él, sobre cómo controlarlo y todos los otros factores. Los efectos de esta incertidumbre como pandemia se pueden además exacerbar por la desesperanza ante la crisis sociopolítica que se vive en Nicaragua desde hace más de 2 años y medio, y el impacto de la percepción negativa también de la seguridad, la pérdida de empleo en los hogares y la afectación de la economía familiar, por ejemplo. Desde la perspectiva y de la experiencia de varios grupos de atención de primeros auxilios psicológicos ante la pandemia, las principales afectaciones efectivamente han sido manifestaciones ansioso-depresivas, el estrés, problemas de sueño, aumento de la violencia doméstica y un mayor consumo de alcohol y drogas. Se suma el agravamiento de los problemas de los problemas mentales. Ahora, recordemos algo muy importante con todo esto y hay que tomarlo en cuenta. Un estrés mantenido, severo y depresión puede llevar a las personas a pensamientos suicidas. Si algo positivo, ojalá, y en algunos casos está quedando de la pandemia, es ser más empáticos y la adopción de estilos de vida más saludables. Ahí teníamos ese conversatorio de varios especialistas en torno a la situación actual de la pandemia de COVID-19 en Nicaragua. Y justamente sobre este tema, el doctor Alejandro Lagos afirma que es acertada la decisión del MINSA de priorizar a los adultos mayores para la aplicación de las primeras vacunas contra la COVID-19. Veamos. Bueno, yo creo que la decisión del Ministerio de Salud, ¿verdad?, o de quien vaya a manejar la vacuna, creo que es acertado, porque en realidad los grupos vulnerables, los grupos de mayor riesgo para contraer el virus, ¿verdad?, o contaminarse, o contagiarse, son precisamente el personal de salud que está de cara a la atención directa de todas aquellas pacientes que demandan atención por enfermedades respiratorias. Esto ya sea en los hospitales o en los centros de salud. En la UCI, sobre todo, ¿verdad?,
Sin embargo, hay que resaltar de que tenemos bastante ancianos, ¿verdad? Bastantes personas mayores de 60 años con enfermedades crónicas y estos también son más vulnerables. Más vulnerables porque no tienen ninguna protección, todo lo contrario, ¿verdad? Su sistema de defensa, su sistema inmunológico está cansado, está con una capacidad mínima de respuesta ante una agresión bacteriana o ya sea viral, como en este caso de la pandemia. Bueno, las personas que van a manejar las vacunas, es decir, en los sitios, ya sea hospitales, ya sea el centro de salud, ya sea donde el ministerio pues decida, creo que deben manejar bien el protocolo, ¿verdad? Tienen que manejar bien las consecuencias que puede traer la vacuna, los efectos secundarios, las reacciones adversas. Y esto pues se lo tienen que informar al paciente para que no se asusten o por si acaso la situación se agrava o se complica o los efectos son de mucha gravedad, pues explicarle que hay que ir a los hospitales. Este protocolo ya tuvo que haber sido dado a conocer a todos los trabajadores de la salud, ¿verdad? Principalmente aquellos objetivos que va a perseguir la vacuna. Es decir, si vamos a vacunar a todo el personal de la emergencia del hospital Fernando Vélez Páez, pues yo creo que ellos ya deberían de tener la información correspondiente, que en cuanto llegue la vacuna, pues van a llegar los que no tengan tos, los que no tengan calentura. Tiene que haber dado una explicación, ¿verdad?, el Ministerio de Salud a aquellos que van a ser beneficiados pues con la vacuna, porque hay que estar claro que la vacuna no va, con esa cantidad que viene, no va a ser para todo el mundo. Es decir, va a ser priorizada, va a ser dirigida pues a los grupos vulnerables, a los que están en riesgo. Y en ese sentido, pues yo aplaudo al Ministerio de Salud si ha comenzado a transparentar la información, que es lo que la población demanda para quitar aquella duda, aquella incertidumbre de que si es confiable o no es confiable la vacuna. Es momento de un breve corte comercial. Al regresar tendremos información respecto a los resultados de una plataforma digital que hizo una consulta popular en las redes sociales, donde se preguntaron aspiraciones a cargos públicos, la viabilidad de estas personas, entre otros elementos que pueden ser muy útiles para la selección de candidatos opositores. Los detalles al volver. Estamos de regreso con más información. Nicaragua Decide es una plataforma que se habilitó hace algunas semanas para realizar una especie de consulta popular a través de las redes sociales. Ahí los usuarios de estas nuevas alternativas de comunicación tuvieron la oportunidad de proponer candidatos, de seleccionar algunos nombres que estaban ya en la palestra pública como parte de una dinámica de involucramiento en lo que serían la toma de decisiones políticas electorales de los partidos de oposición. Veamos los resultados de esta iniciativa que se realizó a través del sondeo descrito anteriormente. Creo que es importante destacar la participación amplia que hubo en la consulta, donde tuvimos a 6.943 personas que participaron dentro y fuera de Nicaragua. Esto en comparación con una encuesta es muchas veces más el mínimo que se pide para que sea una muestra estadísticamente representativa, que son 1.800. En este caso, la participación era voluntaria, podía participar cualquier persona que quisiera. En este caso, podía participar cualquier nicaragüense con deseo, ¿verdad?, de postular a sus propias candidaturas. Los resultados que vimos demuestran algo bastante interesante y es que para la población nicaragüense hay más de 100 personas que pueden ser propuestas como candidatos a la presidencia. Y este dato es bien interesante porque hemos visto que han surgido algunos liderazgos que se han propuesto y que han estado ocupando mayor relevancia
de cara a unas posibles elecciones que no sabemos cómo fueron electas, no sabemos bajo qué mecanismo y bajo qué criterio se eligieron. Y en esta ocasión lo que nosotros queríamos hacer era primero que la gente pudiera postular a sus propias candidaturas y nos dijeran a quiénes querían ver y en segunda instancia que pudieran evaluar a estos mismos candidatos. Entonces, los resultados demuestran que hay una percepción bastante positiva de algunos liderazgos que han surgido. Creo que también es interesante remarcar que hay algunas cuestiones que la población considera que pueden mejorar, por ejemplo, en el tema de honestidad, de tolerancia a la diversidad, y algunas otras cosas que la misma población considera que son importantes para tener las capacidades para optar a un cargo o una representación como esta. Pero ya centrándonos un poco más en los resultados, ¿verdad? Nosotros creemos que lo más importante es esto, el hecho de que tanta gente haya participado y que haya participado de manera consciente haciendo una evaluación a fondo de las cualidades de los candidatos y candidatas, y también que pudieran hacerlo desde una perspectiva de cualidades y aptitudes y no tanto de popularidad. En la evaluación vimos resultados bastante interesantes, por ejemplo, entre las personas más mencionadas, nosotros pudimos identificar a Cristiana Chamorro, Félix Maradiaga, Juan Sebastián Chamorro, Ernesto Medina, Medardo Mairena, Miguel Mora, entre otras personas que también fueron propuestas, que están dentro de la información que nosotros publicamos. Creo que es importante también hacer ver que nosotros como plataforma hicimos un pequeño análisis de datos sobre los resultados, pero la idea central es poner estos datos a disposición de toda la ciudadanía, de medios de comunicación, de centros de investigación, de los mismos candidatos y candidatas, de las organizaciones políticas y de sociedades. Ahora estos resultados nosotros ya los pusimos a disposición de toda la ciudadanía, esperamos ver una respuesta positiva, que centros de investigación, que las organizaciones, que incluso los mismos candidatos hagan su análisis de datos y que puedan ver qué área tienen para mejorar, en qué cosas han salido valoradas bajo, digamos, si Cristiana tiene interés de ver en qué la han evaluado bajo, si Félix Maradiaga o cualquier persona que esté optando a un cargo de la presidencia, ¿qué espacio tiene la cancha para ir mejorando? Aparte de esto, nosotros vamos a trabajar una segunda fase de cara a la vicepresidencia y creemos que este es uno de los temas fundamentales porque sabemos que la vicepresidencia siempre ha sido puesta al dedazo, es la mayor expresión de dedazo en este país. Siempre es un premio de consuelo, siempre es negociada por los grupos de oposición. Si no queda vos, te voy a dar la vicepresidencia, pues, para... Como un favor político, y nosotros consideramos que estos también deben de ser cargos sometidos a la consulta de la ciudadanía y a la opinión popular y que no pueden ser tampoco negociados en pequeñas mesas de cúpulas de poder y que tampoco puede ser, digamos, un premio de consuelo a alguien, sino que es también un rol importante para la ciudadanía nicaragüense porque también debe representar los intereses de toda la ciudadanía. Estos también deben de ser cargos sometidos a la consulta de la ciudadanía y a la opinión popular y que no pueden ser tampoco negociados en pequeñas mesas de cúpulas de poder y que tampoco puede ser, digamos, un premio de consuelo a alguien, sino que es también un rol importante para la ciudadanía nicaragüense porque también debe representar los intereses de toda la ciudadanía. Veamos las condiciones climáticas para el territorio nacional en las próximas horas. Continuamos siempre manteniendo presencias de frente frío, como el frente frío número 35, que está desplazándose en una proporción hacia el Golfo de México. El área de Centroamérica mantiene siempre sistemas de altas presiones que están afectando, o sea, anticiclones. Continúa descendiendo el frente frío número 35 por el Golfo de México, como también mantenemos siempre un sistema de alta presión que está afectando el territorio de Centroamérica, que en horas de la noche de ayer se desplazó más hacia el este, que es la parte característica siempre de estos frentes fríos por el desplazamientos de los vientos del oeste hacia el este, pero que durante el transcurso de hoy en la mañana tendremos siempre las influencias de este sistema de anticiclón que estará dándonos bajas posibilidades de precipitaciones y altas temperaturas en el territorio nacional. Pero en horas de la madrugada tendremos siempre algunos sistemas de bajas temperaturas que estarán afectando principalmente la zona del centro de Nicaragua. El frente frío número 35 se mantendrá pues siempre con influencia de acercarse para lo que sería la próxima semana de posibles afectaciones de bajas temperaturas
temperaturas cercanas al área de Centroamérica. En relación al fenómeno del Niño, el último reporte está indicando de que tenemos en el periodo de enero, febrero y marzo dominio del fenómeno de la Niña. Para febrero, marzo y abril mantenemos la Niña combinada con el Niño neutro, y para el periodo de ingreso del invierno, que estamos hablando del periodo abril, mayo, junio, julio, mantendremos siempre el predominio del Niño neutral con la Niña, que tendremos entonces muy buenas posibilidades de un ingreso de lluvia normal. Esto significa que durante este ciclo del año 2021 tendremos un comportamiento muy bueno de posibilidades de lluvia, y para finales del año, de este periodo de invierno, mantendremos siempre posibilidades de mayor tendencia de lluvia en los meses de agosto, septiembre, octubre, como de septiembre, octubre y noviembre, según las proyecciones que se manejan del comportamiento del fenómeno del Niño al año 2021 en estos momentos. Posibilidades de precipitaciones, tenemos posibilidades de precipitaciones en las zonas del Triángulo Minero, aisladamente en las zonas del centro sur, también en el Caribe Norte, aisladamente. Las temperaturas mínimas al amanecer en la zona noroccidente de 24 a 25, de Managua hacia arriba de 20 a 24, Ocotal 17 a 18, Estelí, Matagalpa y Jinotega de 14 a 17 grados centígrados, de Huaco a San Carlos de 20 a 22, de la zona en el Triángulo Minero de 19 a 21, desde Ayote hacia Nueva Guinea de 20 a 21 grados centígrados, y de la zona de todo el Caribe mantenemos de un promedio de 24 a 25 grados centígrados. En relación a las temperaturas mayores que tenemos en occidente de 30 a 32, Managua de 28 a 30 grados centígrados, Ocotal y Somoto 27 grados centígrados, Estelí, Matagalpa y Jinotega de 25 a 27, de Huaco hacia San Carlos mantenemos una temperatura de 27 a 31 grados centígrados. En la zona de Ciuna, en el Triángulo Minero, mantenemos posibilidades de 29 a 30 grados centígrados. En la zona del Ayote mantenemos temperaturas que estarán oscilando hacia la Nueva Guinea de 29 grados centígrados. Y en la zona del Caribe, la mayoría del Caribe estará con 27 grados centígrados, temperaturas máximas. Y en relación a los vientos, mantenemos viento un poco en calma, con velocidades de ráfagas de 46 kilómetros por hora, principalmente en la zona de León, Matagalpa, y con mayor tendencia en la zona de Jinotepe, Carazo, donde tendremos pues en el crucero mayor velocidades de viento, y recomendamos no estar haciendo quemas con estas velocidades de viento, que son muy peligrosas durante este transcurso de los vientos alisios sobre el territorio. En relación a las precipitaciones, pues aisladamente, precipitaciones en la zona del Caribe Norte, precipitaciones aisladas en Punta Gorda y Bluefield, aisladamente algunas que puedan darse en el Cuá y en las zonas del Ayote, y mientras tanto, en relaciones a los incendios, tenemos incendios registrados en Murra, Matagalpa, León, Jinotepe, San Carlos, que se ha registrado desde ayer en horas de la noche, y para hoy en horas de la madrugada, mantuvimos ya presencia de algunos eventos más fuertes de focos de calor, como en el caso de Chinandega, León, Managua, Matagalpa, Cébaco, Estelí, y en las zonas del Caribe Norte, donde tenemos bastante incidencia, que ha aumentado en las últimas 48 horas, mayor presencia de focos de incendios. Vamos ahora a información de carácter internacional, y es que Panamá está resguardando a miles de migrantes que se disponen a llegar hasta territorio estadounidense. Veamos. La crisis migratoria en Centroamérica no empieza en Honduras o Guatemala. Comienza aquí, en la frontera entre Panamá y Colombia. Miles de refugiados cruzan la densa selva que divide América del Sur con América Central, conocida como el Tapón del Darién. Es una selva tropical llena de peligrosos animales y extremas condiciones climáticas, además de bandas criminales y paramilitares. Pero estos caminantes se enfrentan a todo aferrándose al sueño de llegar a Estados Unidos. Un mejor futuro para sus hijos es la gasolina para sus pies. ¿Por qué lo hago? Por mi familia. Solo por ello. Una gran parte de los migrantes proviene de Haití y Cuba, y de diferentes países de África, inclusive de Afganistán y Siria. Salimos con la idea de ver cómo salimos adelante, cómo mejoramos la situación de nosotros, ¿me entiendes? Para poder tener un futuro mejor por nuestros hijos. Muchas cosas económicamente, hay quien no por economía, también porque ya estamos cansados de la opresión que tenemos en nuestro país, que no tenemos derecho, muchas cosas. Para mí no es, pero por los niños, sufre mucho, caminamos mucho con los niños, cruzamos el río está larga, encontramos con los ladrones que quitaron todo lo que tenía. Es una experiencia muy difícil. Recuperan fuerzas en los diferentes campamentos ubicados a lo largo de la frontera, en el lado panameño, en la provincia del Darién.
El gobierno y las Naciones Unidas asisten a los migrantes mientras se preparan para recibir otra caravana en los próximos días. Tenemos información pues de que se está desplazando aproximadamente 800 migrantes hacia nuestras áreas de responsabilidad. Nos hemos estado preparando para recibir pues esta ola migratoria. La Organización Internacional para las Migraciones ha advertido el riesgo físico y psicológico del trayecto, sobre todo para los menores. En 4 años, más de 6.200 niños han cruzado la selva del Darién y la tendencia va en aumento. Hasta aquí nuestras informaciones. Gracias por confiar en el trabajo periodístico de Noticias 12. Será hasta las 6 de la tarde que tendremos ampliación de nuestras noticias.